Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a comentarles una partida de cómo defenderse contra Orco, ¿no? Si es que meten un Tower Rush y muchas veces los humanos, que quizás no entendemos muy bien esta forma de jugar del Orco, a veces lo que hacemos es sacar muchas torres, o a veces algunos sacan morteros y entre otras cosas, ¿vale? En este caso, voy a jugar contra un orco, ¿sí? Un orco de buenos stats, por lo que veo en Rubattle. Y si quieren saber cómo descargar Rubattle, solamente me lo escriben en los comentarios y yo les puedo pasar el link y darle los pasos de cómo, de qué es lo que deben hacer para instalar dicho programa, ¿sí? Lo voy a adelantar esto, ¿sí? Acá, por lo que vemos, el orco está sacando muchos peones, ¿sí? Y probablemente más adelante los mande a ir a la parte posterior de arriba para que pueda hacer un power rush. No, en este caso sacó el vidente de lobos, que es que yo sepa el mejor héroe orco, que es para hacer rush, ya que este de acá se va a encargar justamente de atacar a las unidades que son estas, las milicias del humano, ¿no? En este caso acá, como ya muchos saben, acá ya es muy fácil farmear, ¿no? Farmear el punto de aquí y el punto de aquí, ¿no? Pero lo que quizás no nos esperamos mucho es esto de acá, ¿sí? Acá, por lo que vemos, hay 5 peones que supuestamente van a ir por este lado, ¿no? Y a veces no sabemos cómo enfrentarnos a esto, ¿no? Porque, o sea, nunca vamos a ver si hay 5 peones acá o acá, ¿no? Y eso ya depende, ¿no? Por eso siempre es buena idea hacer escabo, ¿no? En mi caso, yo lo hubiera tomado con normalidad esto, ya que... ¡Nos atacan! ¡Trabajo terminado! Al ver esto, pues, digo, que va a ser algo, ¿no? Puede de repente ser trolls. Acá mi neta molesta, me quiere focusear al mago. Y acá le doy siempre focus al vidente. Si quieren matar a los lobitos, lo matan solo con la torre arcana. Sí, ¿y por qué esto? Ya, les explico esta parte. El vidente de lobos es un héroe frágil, con nivel 1, casi la misma vida que tiene un archimago, ¿sí? Bueno, este es 500 porque es nivel 2, pero este es nivel 1, ¿sí? Y tiene 450 de vida. Esta unidad, que tiene 475 de vida, no es tan eficiente. O sea, me refiero a que no es tan fuerte con respecto al daño que le pueden causar, ¿no? Los Fugman, el Archimago, los elementales le pueden causar mucho daño a este héroe. Por eso es que es muy importante que este héroe esté incluso con unas botas, porque va a recibir mucho daño. En el caso de los lobos, son indefensos. Si los tienen cerca, maten a los lobos, ¿no? Pero siempre es buena idea hacerle al vidente, porque así el vidente no va a poder avanzar y va a ser más fácil matar a los lobos. Aparte, yo me puse ya una torre de maná, ¿no? Estoy acá. Como veo que el orco tiene un buen micro, porque justamente ha hecho retroceder a mis tropas. Pero yo lo que hago es simplemente construir normal, ¿no? Todas mis tropas lo mando para acá. Acá tengo un Fugman, por ejemplo, que ha querido desordenarse y lo estoy retirando de la base, ¿sí? Mientras que aquí estoy comprando unas botas, supongo, ¿no? Que va a ser de mucha eficacia para poder... Acá están unas botas que me va a ayudar bastante en el momento de atacar y huir, ya que voy a correr yo muy rápido. Acá la pongo a jugar también al lobito, pues, así. ¿Sí? Siempre intenten ponerlos por acá y esta torre se van a encontrar. Acá le sigo focuseando al vidente, focuseen al vidente y acá. Y por lo que vean, miren, justo en esta parte, superior, el orco ya tiene peones. ¿Y qué van a hacer estos peones? Estos peones lo que van a hacer es construir torrecitas y hacer un tower rush y ahí poner una catapulta para así matar poco a poco mi base, ¿no? Yo en este caso no estaba enterado, ¿no? Porque si tú estuvieras enterado fácilmente mandas la milicia y lo pones para acá, ¿no? Si es que estás enterado. Pero imagina que no estás enterado. ¿Qué es lo que debes hacer con un tower rush de orco contra humano? Porque aunque no aparezca, a mí me han ganado unas partidas así porque no me he dado cuenta. Si me hubiera dado cuenta, hubiera justamente ganado. Pero en este caso, pues no ganamos. Acá le pongo a correr
justo el lobito. Sí, y lo que van a hacer, mira, acá ya están comenzando ya las torres, ya las torres cochinas del orco. Y mira, tienen 5 torres y yo no me doy cuenta hasta ahora. No me doy cuenta. Sí, yo lo que sigo es dándole focos al vidente, que está bien, pero no me esperaba esto. Y acá se ha puesto también otra torre de vigilancia. ¡Nos atacan! Sí. Por lo que ven, la base del orco está muy defendida. Y lo más obvio sería atacar estas estructuras. Mira, yo justo acá recién me doy cuenta de esto. Estaban acá ya las torres vigías. Y casi ya, mira, por esta parte. ¡Nos atacan! ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente mando a la milicia. Sí. Esta parte puede ser algo complicada, pero ignoren esto, manden a las torrecitas y maten a él. Trabajo terminado. Son 4 torres y yo solamente tengo, mira, acá, bueno, acá voy a mandar todo mi milicia, obviamente, y los mando así, uno por acá, otro por acá. Como tengo mis botas, no hay problema, porque yo ya tengo mis botas. Y mira cuánto daño le está haciendo a las torres. ¿Lo van a tumbar? Sí, lo van a tumbar. Incluso yo también tengo la defensa del humano, que es para aguantar. Acá también tengo Pugma. Los humanos que lo van a tumbar. Sí. Acá también lo sigo atacando a las torres. Sí. Lo sigo fuciando. Y esto de acá, esta defensa del humano también es muy buena y se las recomiendo. Acá justo salen mis copas. Lo pude haber mandado más antes, pero yo creo que sí está bien, porque si lo hubiera mandado antes, de repente me mataba a todos con sus lobos. En este caso ya no le va a salir muy bien, que digamos. Sí, acá ya se tumbó. Vamos a esa. Sí, se tumbó. Acá simplemente me dijo, mire, tengo un montón de oro. O sea, no tengo que preocuparme. Incluso está saliendo mi Mountain King también. Y ya, pues ese es. Ya está bien. Mira, y quiere seguir poniendo torres, pero ya no se puede. Porque yo también tengo también ya milicia y va a ser muy difícil. Incluso me dice no, idiota. Y bueno, chicos, esto es más que todo una muestra de qué es lo que tienen que hacer cuando juegan contra orco, ya que el orco a veces, cuando subestima mucho al rival, bueno, yo no sé por qué me subestimó, quizás por el nivel bajo, pero siempre se dedican a hacer esto, ¿no? A hacer torres, ¿no? Y la mejor opción siempre es contrarrestándolo con unidades de tierra que tengan defensa, ¿no? Como los Fugman, y yo acá ya tengo el tier 2, también tenía ya mi MK, ¿no? Ya simplemente es matar a las torres y después al Ebre, ¿no? También acá pude sacar mucho el Fugman también, ¿no? Y bueno. Listo, chicos, esto ha sido todo. Si quieren más videos sobre alguna estrategia en particular, algo que les guste, yo lo puedo subir. Bueno, en este caso, chicos, también les quiero decir de que lo voy a estar subiendo, pero con respecto a replays, yo no voy a estar subiendo mucho a videos, o sea, como los subo generalmente, porque es muy importante también que entiendan ciertos métodos que yo utilizo para distintas estrategias, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ahorita no estoy teniendo, bueno, sí estoy teniendo tiempo, pero estoy dedicándome a otras cosas y no voy a poder justamente estar tan activo en esto, pero intentaré, como digo, darles una mejor guía, ¿no? Y si desean más guías contra otras razas, también me lo escriben y yo encantado les puedo también ayudar. Sí, listo, ahora sí me despido y cuídense, chicos. Bye.